que hay que tocar, volvemos a este, Omara, este asunto de los menores arrestados. Aquí tenemos otro testimonio visual del arresto de un menor. Adelante. ¿A quién le quitaron ese niño? Porque ese niño andaba con su papá. Ese niño andaba con su papá. ¿A quién se lo quitaron? ¿Quién te dio a ti ese niño? Su papá. ¿Su papá te dio a ti el niño? Pero él lo dejó regado. ¿Por qué tú andas con el niño ese? Porque yo soy la primera oficial de menores. Tú eres la primera oficial de menores. ¿Y por qué vienes con el niño? ¿El niño hizo algún delito o algo? ¿Pero qué hizo? Porque mira, él salió con su papá, que iban a hacerle un PCR porque él tiene diarrea, tiene dolor de estómago, le duele la cabeza y vomitó. Yo lo mandé con... Bueno, este no es un video sobre el arresto de un menor, era otro video, pero esta es una situación donde creo que arrestan al padre. A Demis Valdés, ese es el hijo de Demis Valdés, él tiene 5 años. Y cuando lo estaban llevando a hacer el PCR, es lo que alega la madre, y entonces arrestan al padre y se llevan al niño con él. Exactamente. Se llevan al niño con él para la estación y horas después vienen a entregárselo a la madre. Pero aquí hay un tema recurrente que pasa en Cuba y que lo hemos visto con otros activistas también, que es el daño psicológico que causa y que viven los menores que son hijos de activistas. La madre decía en el video que el niño ha estado en terapia hace mucho tiempo precisamente por el acoso que ha tenido que vivir el niño durante varios años de parte de las autoridades. Entonces sí tiene que ver mucho con el manejo en el que se están dando estos arrestos, la arbitrariedad con la que se dan y la desesperación de los padres que realmente no tienen a qué recursos legales acudir. A ver, tenemos otro video. De estos son unos jóvenes y también hay menores de edad que los están llevando en autobuses. Uno de ellos se pregunta, ¿dónde están los derechos humanos? Veamos si este es el video. ¿Dónde están los derechos humanos? ¡No se cae, cojones! ¡No se cae, pija! ¡No! Omar, un tema poco tocado este de las prisiones de menores en Cuba. ¿Qué sabes de eso? Mira, en el caso de Michael Osobo, incluso de Michael Castillo Pérez, Michael ingresa por primera vez a una prisión con 17 años. O sea, yo te estoy hablando de que incluso en un régimen de mínima que pudiera ser por estar asociado a una riña callejera, a cualquier fenómeno propio de adolescente, hay muchachos que históricamente, eso lo conozco de cerca, porque son llevados a prisiones, incluso prisiones donde hay adultos, donde muchas veces incluso están relacionados, están en los mismos destacamentos donde hay personas, reos, que tienen condenas de 20 años, antes de 30 años, o sea, personas que nunca prácticamente van a salir y que entonces abusan de estos menores, justamente por defender su integridad física y su integridad moral. Michael permaneció más tiempo del que debía estar durante esa primera condena cuando ingresó siendo prácticamente un niño. Eso es recurrente. Cuando mi hermano estuvo en el campamento, también vio cómo llevaron a un muchacho a quien le estaban, sorprendió al ladrón que le estaba robando una parte de su carro. Él se defendió, ese muchacho fue juzgado, los dos fueron juzgados, pero bueno, él fue a dar a la prisión con una condena de 1 año solamente. Y aún así lo pusieron en el mismo destacamento donde había presidiarios de largas condenas, ya personas bien mayores. Ese muchacho con solamente 1 año y siendo un sancionado primario iba a estar expensa de esos leones, como se le dice en la cárcel. Y ese es un método de tortura, no solamente con los prisioneros políticos, es un método de tortura para la juventud recurrente, y por eso el ciclo de la violencia se repite, nunca se termina, porque quien ingresa al sistema penitenciario cubano solamente tiene posibilidad de ser más violento, de volver a incurrir en delitos, incluso dentro de la propia cárcel. No hay un sistema de reeducación tampoco, lo pude ver, lo pude constatar, para estos muchachos que ingresan jóvenes a la prisión, ya te digo, no tienen que ser prisioneros políticos. Acaba de entrarnos la noticia
de que ya está confirmado que trasladaron a Luis Manuel Otero Alcántara a una prisión de alta seguridad. Los delitos hasta ahora son atentado, resistencia y creo que desacato también. Tenemos imágenes, y para seguir con este tema de los menores de edad, de otro testimonio visual de un arresto a un menor. Adelante. Gritan, ¿no? Se lo advierten, es un menor de edad con la máxima violencia. El problema es que además todo en Cuba no es un secreto para nadie que está politizado. Recordaremos que la Comisión de Prevención de Menores en algunos años, finales de los 80, 90, estuvo a cargo de Vilma Espín. O sea, ella estaba directamente relacionada con ese trabajo. Entonces, cuando tú tienes estas figuras políticas y con también estas ataduras al régimen, por supuesto, cada vez es más difícil que cuando vienen casos como estos de disidentes o de manifestantes, evidentemente el trato es incluso más injusto que las injusticias que ya se cometen con la población normal en un Estado que no hay un Estado de Derecho. Omara, tú tocaste un tema fundamental, este, que son dos, la mezcla de presos políticos con presos comunes, la mezcla en las cárceles de menores con mayores. Yo siempre trato de evitar las referencias de carácter personal, pero recuerda, yo caí preso siendo menor de edad y salvo un mes aproximadamente en el edificio 3 del combinado, el resto la pasé con mayores de edad, ¿no? Bueno, cumplí la mayoría de edad estando preso, que ahí es 21 años, pero sí, y con comunes. Es una práctica que hay que denunciar, sin duda, Omara, ¿no? Mira, te digo además que lo utilizan los propios, la propia directiva de la prisión. Yo lo que he observado es que lo utilizan como un mecanismo idóneo para convertir a un reo primario en un reincidente, de manera tal que no salga al ser concluida esa primera condena. Eso es recurrente. Yo tendría que buscar, estuve relacionada en algún momento de mi vida muy joven con las escuelas de menores, escuelas de conducta. También el sistema que se aplica en estas escuelas de conducta tiene mucho que ver con el empleo de la fuerza física, de la violencia, del castigo corporal, y eso es como una especie de régimen también penitenciario en estas escuelas, hace que un fenómeno como la movilidad social sea prácticamente inexistente en Cuba, porque esos jóvenes reingresan una y otra vez al sistema penitenciario y no cortan nunca con el ciclo. Y es luego lo que se va a ver, por ejemplo, en muchos estratos sociales que no acceden, por ejemplo, a un desarrollo intelectual. La base está justamente en ese sistema punitivo que hay para relacionarse con los jóvenes. Muchísimas gracias, Omara Ruiz Urquiola, directamente desde Washington, donde recibió un premio a nombre del movimiento San Isidro. Gracias por estar aquí con nosotros. Gele, quédate, porque gracias. Fíjate que quiero que me interpretes esta imagen, porque hay una discusión, ¿han sacado o no han sacado el ejército a las calles? Ya yo no sé si los uniformes son del Minin, son de las FARC, y además es interesante lo que le dice la joven en la cara a esta gente. Ya volvemos.